Desde Santiago, para De Todo Un Poco, Marianela Fernández. Muy buenas noches, mis amigos de De Todo Un Poco. Con esta oportunidad me encuentro en compañía del licenciado Apolinar Ramos, quien es el presidente de la Asociación de Locutores de Santiago y al mismo tiempo es el productor del programa Convivencia. Apolinar, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches para ti, para todos los televidentes, y permíteme en nombre de todos los compañeros de la Asociación de Locutores de Santiago felicitar a Mundito Espinal. No pudimos hacerlo en los días en que vimos la noticia de todos sus años, más de 4 décadas en la comunicación. Le admiro mucho, nunca me he tratado con él, pero un hermano suyo le admiré mucho y eso hace que fue Manny Espinal, y eso hace que la amistad como que uno también la transfiere y el cariño hacia toda la familia. Claro que lo estarás recibiendo. Apolinar, vamos a hablar un poquito primero de la Asociación de Locutores. ¿Qué tiempo llevas como presidente de esta entidad? Mira, fui electo para el periodo 92-94 y me reeligieron para el periodo 94-96. Lleva muchos sacrificios, muchos esfuerzos cuando uno trata de hacerlo como yo he querido, con todo el equipo que me acompaña, como un apostolado. Y si nos ponemos a enumerar las cosas que hemos logrado, son muchas, y eso nos hace sentir que vamos dejando huellas para los que continúen puedan seguir el camino. Quizás uno de los aspectos más sobresalientes ha sido la creación de la premiación Ciudad Corazón, que es un estímulo a la excelencia en la comunicación para los hombres y mujeres que hacen de la televisión, de la radio, un alimento de la vida, no solo en Santiago, sino en toda la región del Cibao. Que fue ya hace un poco tiempo que se realizó. ¿Qué tal fue la nueva experiencia? ¿Cómo la gente y los medios de comunicación aceptaron esta nueva premiación? Premiar es difícil, Marianela, en un medio como este, pero la directiva trató de ser lo más justa posible en cada uno de los renglones. Siempre hay inconformidades porque uno piensa que en tal programa, que tal locutor, en el renglón cultural, en el renglón deportivo, de música moderna, de maestra de ceremonias, debió ganar esto, debió ganar aquella. Pero algo sí debe quedar claro para toda la gente que nos está mirando en este momento a través de este espacio, y es que tratamos de ser lo más diáfano, transparente posible, porque el hecho de que la premiación sea de una institución como la Asociación de Locutores de aquí de Santiago, que tiene 34 años de fundada la asociación, aunque la premiación solo van 3, esto hace que uno debe cuidarse para sentar las bases de una premiación que pueda perdurar por muchos años, porque en el momento en que hay injusticia, en el momento que se habla de cabildeo, de dar un premio a alguien que no lo merece, en ese mismo instante uno está matando lo más importante de una premiación, que es la credibilidad. Ahora hablemos de Convivencia. Me he enterado a través de la prensa y de declaraciones que tú has dado de que se te pretende, no sé si quitar el nombre que llevas por muchos años en tu programa. Sí, estuve hablando con el director del canal Televida, que es el canal de la Iglesia Católica, el señor Saturnino Guzmán. Entonces, ellos están utilizando el mismo nombre de mi programa, Convivencia, que durante 9 años he estado usando, tanto en radio, en televisión y en una columna que mantuve en el periódico Nuestra la Información, y que voy a retomar de nuevo hablando con su nuevo director, el doctor Fernando Pérez Memén. Señor Saturnino Guzmán me decía que lo único que él podía permitir era que yo siguiera utilizando el nombre. Y esto me dolió bastante porque yo he dedicado toda mi vida a la iglesia también. Incluso en mi programa de televisión, el día inaugural, la bendición estuvo a cargo del arzobispo, un señor Juan Antonio Flores Santana. En el programa Convivencia de radio que tengo, Monseñor Flores tiene 3 días que él los ocupa para un mensaje a toda la región del Cibao. El padre Hilario tiene una sección, el padre, la gente de la parroquia Santa Rosa de Lima también tiene su sección, aunque no es un programa que depende del arzobispado de aquí de Santiago, pero sí está muy ligado a la iglesia. Yo fui director del coro de la parroquia Santa Ana,
fui director de la pastoral juvenil en sus inicios de la Catedral de Santiago y de la Parroquia Santa Ana. Mantengo una columna en la revista Amigo del Hogar por más de 15 años. Mantuve una columna en el periódico Camino, que es el órgano de la Conferencia Episcopal Dominicana. O sea que todo esto te da a entender a ti, a los televidentes, la relación que tengo. Recibí una carta muy linda de Monseñor Flores cuando yo le comenté esto, y vamos a tener una reunión con la gente de Televida para que ellos comprendan que deben buscar otro nombre para ese espacio que hace el padre Luis Rosario, porque aunque ellos lo registraron, pero yo tengo 9 años usando ese nombre Convivencia, que es parte de mi vida. Bueno, pues Apolinar, esperamos que sí, que esto se resuelva. Yo creo que cuando se tiene fe en Dios y cuando se habla de personas conscientes, tanto ellos como de tu parte, yo creo que sí, se puede llegar a una feliz solución. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a ti, reitero las felicitaciones en mi nombre y de todos los compañeros de la Asociación de Locutores de Santiago, a Mundito Espinal, por todos los años que ha dedicado de su vida a hacer una comunicación en bien de nuestro pueblo. Muy bien, y a ustedes tengo yo que hablarles de Servitaxi, el mejor taxi de Santiago, se llama Servitaxi, en el 971-6737. Que duerman muy bien y nos vemos el próximo domingo.